Hola, bienvenidos a una edición más a través de Santa Teresa al Día. En estos momentos nos encontramos en la capital del distrito de Santa Teresa, este distrito turístico que también es parte importante en cuanto a la producción de granadilla. Nos encontramos específicamente en la Plaza Cívica de la Solidaridad de este distrito santateresino para poder compartir con cada uno de ustedes la información acerca de las actividades que se vienen dando a diario a través de la gestión 2015-2018 que encabeza don Wilber Santa Cruz Pancorbo. Para esta semana se han realizado bastantes actividades y también, dicho sea de paso, ha habido bastantes, bueno, en este caso, la apertura de sobres para lo que es los estudios ya de lo que va a ser el teleférico que va a unir Choquequirao con nuestro distrito de Santa Teresa. Sin duda alguna, esta es una noticia muy resaltante, no solamente para el distrito, sino también para la provincia de la Convención, porque de esa manera vamos a tener un poco más y mejor acceso a nuestro complejo arqueológico como es Choquequirao. El día de hoy vamos a iniciar el programa compartiendo con ustedes imágenes de lo que ha sido también esta oportunidad laboral que brinda la gestión 2015-2018. Jóvenes santateresinos en etapa de estudiantes de institutos y universidades a nivel de nuestro país, en el tiempo de vacaciones llegan al distrito y ello también ha sido tomado como parte importante por parte de la autoridad de DIR para que ellos puedan generar ingresos económicos, puedan laborar en la municipalidad y de esta manera lo que gane en cuanto al sueldo que van a tener durante estos 2 meses de vacaciones puedan también de esta manera pagar algunos de los, bueno, en este caso, lo que es el costo de estar en institutos, universidades, mensualidades y todo ello. Este es un apoyo decidido y que ha traído pues una noticia muy grata para padres de familia santateresinos que también de esta manera están por lo menos ya viendo los resultados de sus hijos y futuros profesionales santateresinos. Son 15 jóvenes que ya se integran a la Municipalidad Distrital de Santa Teresa, quienes están laborando en diferentes subgerencias de la municipalidad en el área de infraestructura, desarrollo social, en la división de mantenimiento, saneamiento básico. Van conociendo un poco más acerca de las actividades que se desarrollan a través de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Mi nombre es Reinhard Choque Valdés, desde la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Iniciamos el programa el día de hoy con también la participación de los jóvenes estudiantes santateresinos, brindándoles también a su vez, gracias a la gestión decidida de don Wilber Santa Cruz, la oportunidad laboral a cada uno de ellos. Iniciamos con este informe. Soy Alex Centeno Terán, soy residente de acá del distrito de Santa Teresa y yo soy un estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Andina del Cusco y por motivos que estoy cursando la universidad, a veces para solventar con algo de economía la familia, entre otros gastos educativos, estoy solventando con este pleno trabajo que nos está dando la Municipalidad de Santa Teresa. ¿Puedo parar? Ya. Buenos días ante todos, mi nombre es Carminia Huancandrade, estoy estudiando en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, voy cruzando la carrera profesional de contabilidad, estoy en quinto ciclo y bueno, entré a la municipalidad con motivos también para solventar mis gastos, pero también con un fin que es aprender más sobre lo que es mi carrera, ¿no? Contabilidad y aprender ciertas cosas que mi carrera requiere. ¿Qué le dirías al señor alcalde? Bueno, solamente agradecerle por la oportunidad que nos da a los estudiantes de poder darnos un trabajo y así nosotros poder solventar nuestros gastos y también la oportunidad de aprender. Todo muy buenos días. Mi persona es Mariela Catón Tahuallipa, tengo 24 años, residente de Santa María. Estudio en la Universidad Nacional Agraria de la Selva la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Curso el octavo ciclo. Mi carrera se trata de lo que es proceso de alimentos, productos terminados. Agradezco al señor alcalde de Santa Cruz por habernos dado la oportunidad de repente de cedernos un trabajo, el cual es un solvento para nuestros gastos. Salín. Actualmente estoy estudiando en el instituto que tiene una filial también acá, el ISEP, y yo vengo cursando el quinto semestre. Este año voy a culminar todo el ciclo. Y es la primera vez que trabajo en el municipio y estoy muy agradecido con el alcalde por brindarme este apoyo. Y ya que yo lo necesito porque soy estudiante y solvento solo mis gastos porque mis papás no pueden apoyarme debido a que su condición no les permite.
Y yo tengo que educarme trabajando y también recibo apoyo de mis hermanas, pero no es suficiente. Por eso estoy acá trabajando y estoy muy agradecido con el alcalde por haberme dado esta oportunidad. Y es una nueva experiencia para mí y estoy convencido de que todo va a estar bien. Creo que yo voy todo, estoy en donde está todo, estoy en una comunidad pesada. Y bueno, ante todo, agradecer al alcalde por haberme brindado la oportunidad de trabajo. Buenos días, mi nombre es Yaceli Jacqueline Mainita Pro, soy de acá de Santa Teresa, soy ingresante a la Universidad Nacional Miquela Bastidas, a la carrera profesional de Ingeniería Civil, y doy gracias al señor alcalde por habernos brindado esta oportunidad de trabajo. Nombre es Flora Contreras Zulca y soy estudiante de la carrera de farmacia. Estudio en la ciudad de Cusco. Voy cruzando el quinto semestre. Y bueno, nada, agradecerle al alcalde por esta oportunidad que nos está brindando a todos los estudiantes, ya que con eso podemos solventar nuestros estudios. Vengo del sector de Lumabamba, voy cursando el noveno ciclo de la carrera de Derecho, estudio en la Universidad Tecnológica de los Andes, sede Cusco. Bueno, agradecer al señor alcalde Wilber Santa Cruz y al cuerpo de regidores por brindarnos esta oportunidad a todos los estudiantes. Bueno, solo decir que no es la primera vez que trabajo, siempre vengo en vacaciones como apoyo y creo que es una buena experiencia para nosotros y también, y si Dios me permite, también quisiera llegar a ser alcaldesa en el futuro. Creo que lo voy a lograr con la ayuda de todos mis compañeros. Muchas gracias. Llegó el mes esperado. El evento carnavalesco más importante de la provincia de la Convención. Una fiesta de unión, alegría, agua, baile y mucho más en el Puyay Carnaval 2018. Puyay Carnaval 2018 en el Distrito Turístico del Perú, Santa Teresa. A desarrollarse los días 4 de febrero, sector de Achirayo. 10 de febrero, Suyucuyo, Chaupimayo. 14 de febrero, Cochabamba, Vilcanota. 18 de febrero, Sahuayaco y Yanatile. Y cerrando con broche de oro, el primer corso carnavalesco 2018 en el Centro Poblado de Santa Teresa, este domingo 25 de febrero. Domingo 25 de febrero, ven y disfruta de la gastronomía santa teresina, concurso de puchero, concurso de danzas carnavalescas. Participan centros poblados, asociaciones, organizaciones, municipalidades de nuestra provincia y delegaciones invitadas. Además, carros alegóricos, la tradicional yunzada carnavalesca y presentación de artistas musicales de renombre nacional. No te lo pierdas. Organiza Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Gestión 2015-2018. Wilber Santa Cruz Pancorbo, alcalde Santa Teresa. Te quiero grande. Porque tu seguridad es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad ciudadana, eficiencia a su servicio. Informes y emergencias. Llame a nuestra central de operaciones. Celular 939-539815. Porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa Teresa. Trabajando por la seguridad de todos. Baños termomedicinales de Cocalmayo, con sus aguas cristalinas que oscilan de 35 a 45 grados centígrados con el constante correr del agua. Proceden de capas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura. Ricas en componentes minerales, muy buenas para la salud. Baños termomedicinales de Cocalmayo. Piscinas con distintas temperaturas y rodeado de la imponente naturaleza, al agrado de todos los visitantes. Baños termomedicinales de Cocalmayo. Te espera en la ruta de acceso a Machu Picchu, en el distrito de Santa Teresa. Santa Teresa te espera. Yeah.
Choquequirao es considerada como uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio de los incas, quienes por órdenes de Manco Inca abandonaron la ciudad del Cusco para resguardarse. Continuamos con la emisión de Santa Teresa al Día a través de Horizonte Televisión Canal 24 y mediante los medios de radiocomunicación, en este caso el servicio de radiodifusión en el distrito de Santa Teresa, dando a conocer las actividades que se vienen realizando en la gestión 2015-2018. Antes de continuar con más información, queremos darles a conocer a cada uno de ustedes y aprovechar también el espacio para hacerles la invitación cordial a cada uno de nuestros hermanos de la provincia de la Convención, turistas nacionales que también nos observan a través de los medios de comunicación, para que puedan conocer lo maravilloso del distrito turístico del Perú. Santa Teresa los invita para que ustedes vengan con la familia, disfruten un fin de semana agradable con ellos en el balneario turístico de las aguas termomedicinales de Cocalmayo, 35 a 40 grados, apropiado para el cuerpo humano y que también se le atribuyen bondades curativas. Así que visite Cocalmayo. La entrada es de un nuevo sol para los ciudadanos locales, 5 nuevos soles para los turistas nacionales y 10 nuevos soles para los turistas internacionales. Así que usted ya sabe, está invitado y lo recibimos con todo el cariño en el distrito de Santa Teresa. Vamos a continuar con información y a través del proyecto Mejora, bueno, en este caso Procompite, es el programa, este apoyo que se da directo a cada uno de nuestros hermanos del distrito de Santa Teresa. Estamos a través de la cadena productiva de mejoramiento de la calidad y prestación de servicio gastronómico en la Asociación de Mercado de Abastos del distrito de Santa Teresa. Todas las personas que están dentro de esta Asociación del Mercado de Abastos de nuestro distrito de Santa Teresa han logrado participar en Procompite, en este segundo concurso, y pues ellas van a tener bastantes capacitaciones, se les va a entregar utensilios para mejorar y pues elevar la calidad, en este caso, de alimentación para los ciudadanos y también para los que llegan al distrito de Santa Teresa. A través de Procompite, lo primero que se ha realizado también son las actividades de limpieza general del mercado de abastos, poder conocer cuáles son los puntos neurálgicos quizás en los cuales debemos de poner mayor énfasis. Así que vamos a compartir con ustedes esta limpieza general que se ha realizado en el mercado de abastos con la participación de todas las vendedoras de esta asociación tan importante de nuestro distrito de Santa Teresa. Vamos con este informe. Choquequirao, cuna de oro. Comercial.
De igual manera, también a través de Procompite, a través de esta misma asociación, se está realizando las capacitaciones en cuanto a temas gastronómicos para que pues las integrantes de esta asociación tengan también una capacitación adecuada en cuanto al uso adecuado de los utensilios, el manejo de las frutas, de las verduras y pues también conocer algo más de la gastronomía peruana. Vamos a compartir con ustedes este informe acerca de las capacitaciones que reciben también por chefs reconocidos a nivel nacional en cuanto a la asociación de Procompite y en cuanto al rubro de gastronomía en el distrito de Santa Teresa. El trabajo que venimos realizando hoy día es más que nada el aprendizaje de técnicas, ¿no?, con las señoras de la asociación, para que a partir de esas técnicas puedan desarrollar más platos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, estamos ahorita haciendo aderezos básicos, lo cual le va a servir para hacer preparaciones de comida criolla, ¿no?, y otros tipos de preparaciones locales, ¿no?, para poder mejorarlo. Estamos haciendo hoy día un cuy confitado que se basa en la técnica de llevar el cuy a baja temperatura en un elemento graso, que en este caso es aceite con hierbas, ¿no?, a baja temperatura por un espacio de tiempo prolongado, ¿no? Hablamos de unas 3-4 horas. Lo que va a permitir es que el cuy se ponga tierno, ¿no?, la piel también igual, de la misma manera. Y una vez que termine este proceso de 4 horas, esperamos que enfríe y lo vamos a llevar a gran fritura, lo cual va a producir una textura bien crujiente, ¿no?, incluso superior al cuy chactado, ¿no?, que es lo que las señoras querían aprender, ¿no? Tenemos también la uncucha. Hoy vamos a preparar uncucha al estilo de un puré, ¿no? Tenemos también los patacones, que vamos a enseñar a hacer unos bocadillos de plátano verde, que acá abunda bastante plátano. De igual manera también vamos a preparar aparte de los patacones, también tenemos el puré de camote también, para que también aprendan a hacer ese tipo de elaboración. Vamos a hacer un majado de yuca, ¿no?, que es la yuca hervida, y vamos a combinarlo con el aderezo criollo que están haciendo las señoras, el aderezo criollo amarillo, ¿no? Eso sería básicamente lo que se va a preparar hoy día, ¿no?, y entre hoy día y mañana. Pero acá la esencia de ese taller es a las señoras enseñarles las técnicas para que ellas puedan desarrollar más productos, ¿no?, a partir de los productos que se cosechan acá o son propios de Santa Teresa, ¿no?, que son locales, ¿no? Eso sería nuestra la idea de la capacitación hoy día, ¿no? ¿Esos productos también se pueden, son para negocio, para venta? Sí, por supuesto, claro, son para negocio, ¿no? Lo que acá estoy tratando de impulsar es o mentalizar a las señoras que deberían dar a conocer sus productos locales, ¿no? Por ejemplo, tienen muchos platos que ellas acá lo saben preparar, ¿no?, pero son solamente para la casa, pero también deberían darse como un plus y prepararlos acá en el mercado, ¿no?, para que puedan la gente que venga de afuera conocer un poquito de su cultura gastronómica, ¿no? Me mencionaron muchos ajíes, ¿no?, los cuales solamente lo utilizan en casa, pero deberían también tenerlo acá en el negocio para que los turistas locales o de otros países vengan aquí y puedan conocerlos, ¿no? Llegó el mes esperado. El evento carnavalesco más importante de la provincia de la Convención. Una fiesta de unión, alegría, agua, baile y mucho más en el Puyay Carnaval 2018. Puyay Carnaval 2018 en el Distrito Turístico del Perú, Santa Teresa. A desarrollarse los días 4 de febrero, sector de Achirayo; 10 de febrero, Suyucuyo Chaupimayo; 14 de febrero, Cochabamba Vilcanota; 18 de febrero, Sahuayaco y Yanatile. Y cerrando con broche de oro el primer corso carnavalesco 2018 en el Centro Poblado de Santa Teresa, este domingo 25 de febrero. Domingo 25 de febrero, ven y disfruta de la gastronomía santateresina. Concurso de puchero, concurso de danzas carnavalescas. Participan centros poblados, asociaciones, organizaciones, municipalidades de nuestra provincia y delegaciones invitadas. Además, carros alegóricos, la tradicional yunzada carnavalesca y presentación de artistas musicales de renombre nacional. No te lo pierdas. Organiza Municipalidad Distrital de Santa Teresa, gestión 2015-2018. Wilber Santa Cruz Pancorbo, alcalde. Santa Teresa, te quiero grande.
Porque tu seguridad es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad ciudadana, eficiencia a su servicio. Informes y emergencias. Llame a nuestra central de operaciones. Celular 939-539815. Porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. Seguridad Ciudadana del Distrito de Santa Teresa, trabajando por la seguridad de todos. Baños termomedicinales de Cocalmayo, con sus aguas cristalinas que oscilan de 35 a 45 grados centígrados con el constante correr del agua. Proceden de capas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura. Ricas en componentes minerales, muy buenas para la salud. Baños termomedicinales de Cocalmayo. Piscinas con distintas temperaturas y rodeado de la imponente naturaleza, al agrado de todos los visitantes. Baños termomedicinales de Cocalmayo te espera en la ruta de acceso a Machu Picchu, en el distrito de Santa Teresa. Santa Teresa te espera. Continuamos el día de hoy a través de Santa Teresa al Día, agradeciendo a cada uno de ustedes por la sintonía que tenemos todos los fines de semana. Recuerden que este noticiero se emite los días sábados a las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde y tiene una repetición durante los días martes y jueves a través de este mismo medio televisivo como es Horizonte Televisión Canal 24. Mi nombre es Reinhard Choque y estamos informando con cada uno de ustedes lo que viene realizando la gestión 2015-2018 de Don Wilber Santa Cruz Pancorbo. En este caso vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que también es algo muy importante en cuanto a la presente gestión, que es darle la prioridad a la calidad educativa en el distrito de Santa Teresa. Por ello entendemos que los rayos solares en instituciones educativas se está acrecentando un poco más y eso hace de que pues pueda ocurrir algunos problemas en cuanto a la salud de cada uno de los niños. Por ello, vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que ha sido también esta colocación de primera piedra y en un avance considerable ya de lo que es la construcción de los techos en tres instituciones educativas en el ámbito del distrito de Santa Teresa. Nos referimos a Suyucuyo, en la cuenca Chaupimayo, la institución Virgen del Carmen, de igual manera en Yanatile, en la institución educativa 5311 de Versalles, y en Cochapampa, esto en la cuenca Vilcanota, la institución educativa San Francisco de Asís. El jefe de la división de mantenimiento, el ingeniero Luis Manrique, nos va a dar a conocer algunos detalles más acerca de lo que es esta construcción de los techos en estas instituciones educativas tan importantes de nuestro distrito. Para empezar, como antecedente le pondría que la división de mantenimiento de la Municipalidad de Santa Teresa, desde el año 2016, cual involucra esta gestión, se ha tratado de cambiar el ámbito de intervención de los mantenimientos, en el sentido de que queremos llegar a muchas comunidades de las cuales no hemos llegado o no han llegado anteriormente, y también con mantenimientos que sean sostenibles en el tiempo, que sean visibles y sobre todo que beneficien a la mayor cantidad.
Tal es el caso, como usted lo mencionó, efectivamente, ya hemos realizado algunas construcciones de techos, losas deportivas, de instituciones educativas. Tal es el caso que para este año tenemos programado culminar, en el mes de febrero, dos techos metálicos en nuestras cuencas. La inversión aproximada de cada techo es de 170 mil a 180 mil, los cuales obviamente van a beneficiar directamente al alumnado y profesorado, pero también a las comunidades aledañas, ¿no? Los cuales van a hacer uso de esta losa deportiva, ya que les va a permitir hacer el tema recreativo sin perjuicio del sol ni tampoco de las inclemencias de la lluvia. Las losas deportivas, el área típica que tenemos son casi de 600 a 700 metros cuadrados de techado. Son estructuras, son parantes, son vigas, todo es de estructura metálica, obviamente con el cumplimiento de las normas, tanto de seguridad como también las normas de estructuras. El techado va a ser con una cobertura tipo calaminón, una mezcla de aluminio con zinc, con un porcentaje adecuado que obviamente viene de fábrica y cuenta con los estándares de calidad, que va a permitir, uno, que perdure en el tiempo y dos, sobre todo, que no retenga el tema del calor. En momentos que haya que va a haber calor, obviamente, y en los momentos en que tenga que las inclemencias de la lluvia, no va a afectar. Creo que estamos llegando a lo que es a nivel de educación. Finalmente, esta gestión sí se está trabajando, apostando en cuanto a educación, ¿no? Tenemos dos colegios, ¿no? por obras por impuesto. Ya están ya, el de Uriel García está prácticamente al 70% y Altos Alcantay está al 50%. Posiblemente Uriel García entregue en 3 meses y Altos Alcantay posiblemente en 5 meses. Y finalmente los alumnos se van a sentirse muy contentos porque ya no van a estar soleados, porque hoy en día, ¿no?, la capa Soma está perforado y realmente peligro para la piel, ¿no? Claro. He sentido preocupación de la autoridad y prácticamente sí, ahí sí estamos llegando con educación. Vamos a continuar desde la Plaza Cívica de la Solidaridad del Distrito de Santa Teresa con la información que tenemos preparada para cada uno de ustedes a través de este informativo denominado Santa Teresa al Día. Vamos a compartir también imágenes de lo que ha sido la colocación de primera piedra del sistema de saneamiento básico, esto en el sector de Chamampate, en la cuenca Chaupimayo, una obra que tiene como presupuesto 858.584 nuevos soles y que tiene un plazo de ejecución de 150 días calendario. El nombre de esta obra es mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico en el sector de Chamampata, en la cuenca Chaupimayo. Lo importante y lo más resaltante de esto es brindar el servicio de agua potable, además de dotar de letrinas a las viviendas en ese sector tan resaltante también del distrito de Santa Teresa. Tiene diferentes componentes, entre los cuales debemos dar a conocer que hay una captación de salida de agua de 2 pulgadas que abastecerá a 37 familias, además de líneas de conducción, cámaras rompepresión, mejoramiento y mantenimiento de reservorios ya existentes, de igual manera también la red de distribución de 3.169 metros lineales de tubería, 37 conexiones domiciliarias y también construcción en cuanto a 19 módulos nuevos básicos, esto en cuanto a saneamiento básico, y 18 que ya son existentes y que se les dará también el mantenimiento adecuado. Vamos a compartir con ustedes imágenes de lo que ha sido esta colocación de primera piedra del saneamiento básico integral en Chamampata, en el sector, bueno, en este caso en la cuenca Chaupimayo, la cual ha contado con la presencia del burgomaestre santateresino don Wilber Santa Cruz Pancor. Choquequirao, cuna de oro. Estábamos muy contentos con el alcalde de tenerlo con nosotros aquí, que es la segunda vez ya, y mucho mejor todavía con este inicio de esta obra que tanto hemos esperado, que tanto nos ha costado hacer los trámites, las gestiones, y verlo hoy día con este expediente ya a punto de iniciar. Estamos muy agradecidos que esta obra es de mucha necesidad de muchos de nuestros compañeros y de los vecinos también que vivimos aquí en Chamampata. Muchas gracias, señor alcalde, y a todas las personas que lo han hecho posible y también así continuar con este tipo de trabajos. Y le felicitamos siempre por las obras que hay por esta cuenta, señor alcalde, por la carretera,
que se está haciendo en Cebe, en esta cuenca, y yo personalmente estoy agradecido y lo veo como un alcalde que se está haciendo en obras, está priorizando en la necesidad de la población. Entonces, por ese lado, señor alcalde, felicitarle a que siga trabajando. Yo sé que hay dificultades, problemas cuando una persona hace cosas buenas, siempre vienen las críticas, pero yo creo que la población está contenta con todo ese trabajo, eso es lo que se quiere, y yo creo que también después de la gestión quedaremos aquí como amigos y seguiremos trabajando así en todo lo que se pueda. Muchas gracias, señor alcalde, por esta hora y gracias a todos los compañeros. Gracias. Se va a hacer realidad. No se va a solucionarse lo que es el usamiento básico, lo que es nuestro agua que va a tener en ese aspecto, va a mejorar su condición de vida, ¿no? En calidad de vida, ¿no? Es la finalidad de la municipalidad, llegar a cada uno de ustedes para que tengan esa condición y se entienda, ¿no? Siempre se ha indicado comunidad que estaba organizado, siempre va a lograr, tarde o temprano va a lograr a uno de ustedes. Y bien, mis felicitaciones, cuando ustedes se definen trabajar, buscar, ¿no? Mejorar la condición, creo que eso a ustedes les va a hacer bien, porque mañana más tarde a ustedes les va a recordar y van a ser ejemplos para que a posteriori las autoridades van a entrar, tienen que encaminar como ustedes están caminando. En ese sentido, felicitar también a mis profesionales que han venido al lugar mismo, han evaluado y está, han ejecutado el proyecto, ¿no? Que es ya especificado ya nuestro subgerente de infraestructura este expediente. Siempre esta gestión se ha caracterizado entregando siempre su partido de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Este expediente ya tiene el presupuesto aprobado. Y nunca me he caracterizado, pues, antes de que tenga un partido de nacimiento, poner la primera piedra. Y realmente ustedes, señores de la comunidad, también tienen que tomar en cuenta que vuestros dirigentes han estado preocupados, han estado constantemente insistiendo. Entonces creo que hay que felicitarlos a ellos también, que han logrado este trabajo. Señor penitenciario, primero felicitarles a los directivos por estar constante en la oficina. Siempre les he dicho, ¿no? Mientras ustedes estén bien organizados, creo que van mejor, ¿no? Importante información que estamos observando a través de Santa Teresa al Día, en el cual conocemos un poco más acerca de los trabajos que realiza la gestión 2015-2018, esto para elevar también la calidad de vida de todas las familias santateresinas en nuestro distrito. Vamos a compartir con ustedes también información de lo que es algo prioritario en esta gestión 2015-2018, como son las vías de comunicación, los accesos que se debe tener en cuanto a lo que son los tramos carreteros, peatonales a nuestro distrito de Santa Teresa. Por ello, se está realizando trabajos importantes en cuanto a construcción de carreteras. Tal es el caso de la carretera Acospata-Jatumpampa y también la carretera Chontayo-Lumapampa, lo que hace de que también los productores de estos sectores puedan llevar de mejor manera sus productos al distrito y a la provincia de la Convención. Vamos con este informe. Bueno, señores periodistas, en primer lugar, les doy la bienvenida a esta cuenca Chaupimayo. Estamos exactamente en el río Chaupimayo, ¿no? Toda esta parte de esta quebrada, hay tres comunidades, Lucmapampa, Chamampata, Achiroj y Colpa, cuatro comunidades, ¿no? Los cuales creo que este era ya necesario, el sueño prácticamente de los hermanos de esta parte, porque inicialmente tenemos una carretera que viene de Suyuyú por la Coronilla, más o menos un trayecto de una hora y media, si es con carga más tiempo. Con esta carretera estamos reduciendo prácticamente, este tramo tiene, el primer tramo tiene casi 3 kilómetros,
y el segundo tramo igual, ¿no? Son 6 kilómetros. Pero ya tenemos un avance más o menos aproximadamente en el primer tramo, nos faltaría el puente en Yanantín. Y el segundo tramo sería este puente acá en Chuncayo. Este año estamos designando el presupuesto para su conclusión. Posiblemente esta carretera, lo que nos falta es voladuras de roca. Ya plataformas tenemos ya prácticamente hasta Lucmapampa. Entonces es cuestión de tiempo de 4 meses y entregar esta carretera, ¿no? Creo que esta parte de la población han sufrido, ustedes son testigos, con el accidente, ¿no?, del 2013, ¿no?, los 51 fallecidos, ¿no?, en vista de eso. Y esta carretera siempre ha sido compromiso de campaña en campaña o gestión en gestión. Nunca lo han hecho. Incluso revisando los antecedentes de este proyecto, existen dos expedientes que se han ocasionado el gasto, y existe también un proyecto ampliación de camino que ha ocasionado más de 2 millones también, ¿no? Pues prácticamente casi 8 millones con ese proyecto de esta carretera los anteriores han ocasionado, ¿no? Hoy se hace realidad. Hasta actualidad tenemos el primer tramo 900.000 soles se ha empleado en el primer tramo y en el segundo tramo. ¿Cuántos kilómetros? Son el primer tramo, en global son 6 kilómetros, ¿no? Y en el segundo tramo estamos ocasionando prácticamente, hemos designado el año pasado 800.000. Uh-huh. Entonces, hasta actualidad prácticamente tenemos un avance ya, un buen avance ya. ¿Se concluye su gestión, señor? No, definitivamente nuestro deseo, nuestro anhelo es, ¿no?, para cumplir con el compromiso que tengo con los hermanos de Chauquimayo, Mapampa, concluir en 4 meses. ¿Qué dificultades han tenido en el proceso constructivo de la carretera? En esta carretera ha habido problemas con los beneficiarios, con los dueños de parcelas, pero gracias a Dios nos han entendido, hemos asumido, hemos cumplido con ellos. Creo que hoy nos han entendido. Ellos mismos ahora se sienten muy contentos porque pasa por sus propiedades, por supuesto, de su casa. Entonces, están muy alegres. Han entendido por fin, ¿no?, que era necesidad y necesario esta carretera. Bueno, César, este tramo que está ejecutándose de Acospata a Tumpamba, más o menos más de 3 kilómetros, y esto está con la finalidad de ser una alternativa una vez que se ejecute el asfaltado Santa María, Santa Teresa, ¿no? Entonces, hoy ya continuamos, posiblemente es también en 2 o 3 meses se está entregándose a la población. ¿Cuántos este kilómetros tramo? Son de los... Son 3 kilómetros y 100. ¿Presupuesto aproximado? 900.000. ¿De dónde a dónde se...? Es de Acospata hacia Jatumpampa. ¿Jatumpampa está colinda con...? Jatumpampa está hacia Cochapampa, ¿no? ¿Y qué comunidades se benefician con este tramo? Son dos cuencas, ¿no? Van a articular, van a dinamizar en Chaupima y Cuenca Vilcanota, ¿no? Dos cuencas. ¿Los trabajadores, el equipo de obreros tuyos son de aquel lugar? No, definitivamente, ¿no? Son de la zona, se benefician. Esta carretera no solo va a beneficiar, ¿no? Prácticamente va a ser articulado económicamente Chaupima, ¿no? ¿Cochapampa tiene? Cochapampa, claro, la salida de Cochapampa va a ser por acá, ¿no? En vista de que actualmente su salida de Cochapampa no tiene un buen acceso. El anterior acceso que tenía es que en toda una plataforma de más de 200 metros está, ¿no?, colapsado, y el tramo que es hacia Lorocaca actualmente está en servicio, pero no presta las garantías, ¿no? En vista de eso, esto va a ser más, ¿no?, accesibilidad y más seguro en cuanto a la seguridad, ¿no? ¿Qué productos extraen los agricultores de estas zonas? Y esto, claro, ven, ¿no?, coca, café, frutales, esto que tienen, ¿no?, que trabaja. Okay. Entonces,
Llegó el mes esperado. El evento carnavalesco más importante de la provincia de la Convención. Una fiesta de unión, alegría, agua, baile y mucho más en el Puglia y Carnaval 2018. Puglia y Carnaval 2018 en el Distrito Turístico del Perú, Santa Teresa. A desarrollarse los días 4 de febrero, sector de Achirayo. 10 de febrero, Suyucuyo, Chaupimayo. 14 de febrero, Cochabamba, Vilcanota. 18 de febrero, Sahuayaco y Yanatile. Y cerrando con broche de oro el primer corso carnavalesco 2018 en el centro poblado de Santa Teresa este domingo 25 de febrero. Domingo 25 de febrero, ven y disfruta de la gastronomía santateresina, concurso de puchero, concurso de danzas carnavalescas. Participan centros poblados, asociaciones, organizaciones, municipalidades de nuestra provincia y delegaciones invitadas. Además, carros alegóricos, la tradicional yunzada carnavalesca y presentación de artistas musicales de renombre nacional. No te lo pierdas. Organiza Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Gestión 2015-2018. Wilber Santa Cruz Pancorbo, alcalde. Santa Teresa, te quiero grande. Porque tu seguridad es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad ciudadana, eficiencia a su servicio. Informes y emergencias, llame a nuestra central de operaciones. Celular 939-539815. Porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. Seguridad ciudadana del Distrito de Santa Teresa, trabajando por la seguridad de todos. Baños termomedicinales de Cocalmayo, con sus aguas cristalinas que oscilan de 35 a 45 grados centígrados con el constante correr del agua. Proceden de capas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura. Ricas en componentes minerales, muy buenas para la salud. Baños termomedicinales de Cocalmayo, piscinas con distintas temperaturas y rodeado de la imponente naturaleza, al agrado de todos los visitantes. Baños termomedicinales de Cocalmayo te espera en la ruta de acceso a Machu Picchu, en el distrito de Santa Teresa. Santa Teresa te espera. Nuestra jurisdicción, Choquequirao es patrimonio
las faldas del Nevado Salcantay, bajo la jurisdicción de Santa Teresa. Naciste por orden del Inca señorial, eres orgullo de Santa Teresa y la convención. Yo que Quirao siempre será de la convención. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Yo que Quirao siempre será de la convención. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Oh, oh, oh. No dejaremos que nadie nos robe la identidad. Haremos respetar la ley de tu creación. Yo que Quirao se respeta porque es de la convención. Hoy luchamos ante tanta difamación. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Yo que Quirao siempre será de la convención. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Oh, oh, oh. Jamás ninguna provincia o departamento se apoderará de lo que nunca les perteneció. Me enfrentemos a pueblos hermanos, utilicemos siempre la razón. Yo que Quirao y Narampata de la convención. Yo que Quirao siempre será de la convención. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Yo que Quirao siempre será de la convención. Santa Teresa te defenderá con el corazón. No dejaremos que invada nuestra jurisdicción. Yo que Quirao es patrimonio de la convención. Quillabamba, Santa Teresa y la convención, todos a una sola voz hoy gritaremos. Yo que Quirao es nuestro, yo que Quirao se respeta. Arriba por siempre provincia de la convención. Es considerada como uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio de los incas, quienes por órdenes de Manco Inca abandonaron la ciudad del Cusco para resguardarse.
Hemos llegado a la parte final de esta edición de Santa Teresa al Día. Hoy hemos querido ofrecerles a cada uno de ustedes imágenes desde este distrito tan importante como es Santa Teresa, un distrito turístico que cuenta con atractivos importantes en cuanto al tema de turismo, valga la redundancia. Hablamos de Cocalmayo, este balneario turístico que a diario recibe la visita de turistas nacionales, internacionales. Hablamos del Parque Arqueológico de Choquequirao, que sin duda alguna es una de las maravillas, bueno, en este caso, futuras maravillas del mundo, ¿no? Porque si sabemos y entendemos Machu Picchu, hoy es considerada como una de las maravillas del mundo. Choquequirao en extensión sería 6 a 7 veces más grande que Machu Picchu. Imaginemos lo que vendría a ser Choquequirao en cuanto a una exposición de mejor manera en cuanto al turismo, y ello se va a lograr en esta presente gestión edil. Los invitamos a cada uno de ustedes para que puedan conocer Santa Teresa, para que disfruten de esta tierra maravillosa, un clima apropiado y también, por supuesto, un distrito en el cual ustedes van a tener momentos maravillosos. Disfruten de Cocalmayo. Recuerden, el precio de entradas para Cocalmayo es de un nuevo sol para los ciudadanos locales, 5 nuevos soles para los turistas nacionales y 10 nuevos soles para turistas internacionales. Invitarlos ya desde estos momentos a lo que son las celebraciones de los carnavales. Los carnavales ya se viven en el distrito de Santa Teresa. Tal es el caso que el 4 de febrero se desarrolla en el sector de Achirayo, esto en la cuenca Chaupimayo. El día 10 de febrero nos vamos hasta Suyucuyo, donde también habrá corrida de toros, en este caso pelea de gallos, campeonatos de fútbol, gincanas, chutanacuy. Vamos a también participar de la tradicional yunzada, vamos a disfrutar de los platos típicos del distrito de Santa Teresa y, por supuesto, también vamos a deleitar el riquísimo puchero. Así que todos están invitados el 10 de febrero, Suyucuyo, Chaupimayo. El 14 de febrero, Día de la Amistad, miércoles 14, vamos a estar también con nuestros hermanos del sector de Cochapampa en la cuenca Vilcanota. El 18 de febrero vamos a también participar de manera simultánea de estas yunzadas tradicionales, tanto en el sector de Yanatile como en el sector de Sahuayaco. Para el día 25 de febrero se tiene prevista esta fecha, ya se ha confirmado también el gran corso carnavalesco Pujya y Carnaval 2018. Se va a realizar en estas mismas instalaciones, en la Plaza Cívica de la Solidaridad, donde primero se tiene programado un gran pasacalle. Luego de ello se estará participando del concurso de danzas, habrá yunzadas tanto para las personas adultas como para los niños también, porque entendemos que los niños son los más felices por esta llegada de los carnavales, y por ello también vamos a darle el momento de alegría, de felicidad, de jolgorio a nuestros niños santateresinos con una yunzada muy especial para ellos. Luego también vamos a poder disfrutar de los platos típicos, porque se va a realizar el concurso de puchero. Vamos a poder disfrutar también de lo preparado por nuestras madres santateresinas. Luego también tenemos la participación de artistas nacionales que se van a presentar en esa plaza cívica para cerrar con broche de oro lo que son los carnavales en el distrito de Santa Teresa. De esta manera, los invitamos a ustedes cordialmente para que puedan visitarnos durante casi todo el mes de febrero, que vamos a estar también de fiesta y disfrutando en el distrito de Santa Teresa. Agradecido a cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Una vez más, mi nombre es Reinhard Choque Valdés, desde la Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Los invito a que nos podamos observar en una siguiente edición. Muchísimas gracias. Llegó el mes esperado, el evento carnavalesco más importante de la provincia de la Convención. Una fiesta de unión, alegría, agua, baile y mucho más en el Pujya y Carnaval 2018. Pujya y Carnaval 2018 en el Distrito Turístico del Perú, Santa Teresa, a desarrollarse los días 4 de febrero, sector de Achirayo; 10 de febrero, Suyucuyo, Chaupimayo; 14 de febrero, Cochapampa, Vilcanota; 18 de febrero, Sahuayaco y Yanatile. Y cerrando con broche de oro el primer corso carnavalesco 2018 en el Centro Poblado de Santa Teresa, este domingo 25 de febrero. Domingo 25 de febrero, ven y disfruta de la gastronomía santateresina, concurso de puchero, concurso de danzas carnavalescas. Participan centros poblados, asociaciones, organizaciones, municipalidades de nuestra provincia y delegaciones invitadas. Además, carros alegóricos, la tradicional yunzada carnavalesca.
y presentación de artistas musicales de renombre nacional. No te lo pierdas. Organiza Municipalidad Distrital de Santa Teresa. Gestión 2015-2018. Wilber Santa Cruz Pancorbo, alcalde. Santa Teresa, te quiero grande. Porque tu seguridad es nuestra principal preocupación. Somos el equipo humano que trabaja las 24 horas del día. Seguridad ciudadana, eficiencia a su servicio. Informes y emergencias. Llame a nuestra central de operaciones. Celular 939-539815. Porque la seguridad ciudadana es tarea de todos. Cuenta siempre con nosotros. Seguridad ciudadana del Distrito de Santa Teresa. Trabajando por la seguridad de todos. Baños termomedicinales de Cocalmayo, con sus aguas cristalinas que oscilan de 35 a 45 grados centígrados con el constante correr del agua. Proceden de capas subterráneas que se encuentran a mayor temperatura. Ricas en componentes minerales, muy buenas para la salud. Baños termomedicinales de Cocalmayo. Piscinas con distintas temperaturas y rodeado de la imponente naturaleza, al agrado de todos los visitantes. Baños termomedicinales de Cocalmayo. Te espera en la ruta de acceso a Machu Picchu, en el distrito de Santa Teresa. Santa Teresa te espera. Como uno de los últimos bastiones de resistencia y refugio de los incas, quienes por órdenes de Manco Inca abandonaron la ciudad del Cusco para resguardarse.